Sí. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy aquí estamos en una transmisión más, ya saben, como cada semana aquí, sin falta el día jueves. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos ahorita por el momento con Martín Mesas Garrido, instructor de la AFCA y director de, bueno, pues instructor, director, familiar. Y bueno, ¿cómo estás, Martín? Bien, hola, buenas noches a todos, qué bueno que nos estén acompañando en un programa más, una transmisión más, esperando que todos nos encontremos bien. Un tema muy interesante que vamos a tener hoy también, para ir formulando las circunstancias para la formulación. La formulación de aislamiento, ¿no? Que son muy importantes. Ahorita en unos momentos ya llega por ahí el máster Juárez, además estamos esperando que regrese. Y sí, vamos a esperar que aprovechar para que se conecten un poquito de más compañeros, más amigos, más hermanos de esta familia, que sabemos que luego andan a las carreras llegando del trabajo para conectarse. Y pues así vamos creciendo como familia cada vez más aquí en la AFCA. Bueno, ya no es asociación, siempre decimos que asociación por la manera formal, pero pues siempre decimos que es la familia AFCA. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es que llegamos a este tema. Los temas que abarcamos primero fue cuáles son, primero se habló sobre test, los tipos de test que hay, cómo se hace un test. Exacto. De hecho, en los comentarios de me parece que de la transmisión pasada, ahora sí que para atrás, nos pusieron en uno de los comentarios que uno de los chicos había hecho su test con un perro y le había funcionado muy bien. Sí, así es. Después de eso, vimos lo que es las tres formas en las que aprende un perro. Así es. Y la transmisión pasada, vimos lo que son los cinco intereses por los que trabaja un perro. Así es. Ahora vamos a hacer la formulación. En base a esto. En base a todo lo que hemos hecho para lograr el adiestramiento en un perro. Que, digo, muchas veces pensamos que no hay nada de matemáticas en trabajar un perro, pero sí, pues les vamos a explicar por qué son las matemáticas. Vamos a ver mientras quién nos anda ya, está conectado con nosotros. Por ahí, Dani, si me das favor. Es Wilber Alarcón, el querido Pollo. El buen Pollo, el pariente. Pollo. El Salvador. El Salvador. ¿Cómo andamos, dice, pariente? Saludos, pariente, mi amigo Dani. Saludos, Pollo. Luego dice José Antonio López Consuegra. Hola, saludos, Martín, desde Costa Rica. Saludos, cubano, el buen cubano, de Costa Rica. Sí. ¿Qué esperamos pronto verlo? Ya estamos, recuerden que gracias a Dios, afortunadamente ya está pasando todo esto de la pandemia, entonces ya estamos programando por ahí algunos proyectos que teníamos en pausa cuando pasó todo esto de la pandemia, y estamos ahorita retomando. También hay algunos compañeros que nos están pidiendo para algunos estados y algunos otros países. Ya saben que pues con gusto, a donde nos inviten, vamos, a donde tengamos que ir para trabajar y para fomentar la canofilia, ahí van a estar y cuenten con nosotros.
En efecto, luego dice Omis Rossi, saludos Martín desde Pachuca y Abelito igual. Ah, hola, hola. Por ahí tenemos por ahí un pendiente con ellos. Ya, bueno, ya, ahora sí ya. Ya llegó aquí. Ya llegó Master. Mi papá, Master. Y Ricky ya están presentes aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches, perdón, pero había algunas cosillas que hacer. Estoy aquí, como siempre, Wilber Alarcón. Saludos, pariente y amigos. Perfecto. Aquí está mi querido cubano, que ya están por ahí en camino sus certificaciones. Dan Alejandro, John Malinoa, saludos de Durango. Gracias, Osmar, saludos, Richie. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Lo prometido es deuda. El día de hoy ya ya el video de las transmisiones pasadas ya están en nuestro canal de YouTube. Y ya ya no van a estar en AFCA. Y acuérdense que estas transmisiones todos llevan una secuencia. Y bueno, pues queremos aclarar este tipo, porque fíjate que me preguntaban en redes sociales. De hecho, ahorita últimamente no hemos publicado nada. ¿Por qué? Porque hemos tenido bastantes actividades. Hoy estuve en Zacatlán, estuve en Tulancingo, llegamos aquí, mañana estamos en Pachuca, la siguiente semana estoy en Veracruz, y así vamos a andar por todos lados, ¿verdad? Entonces me preguntaban que ¿por qué no hacemos algo más cerrado? Y pues la verdad es que en base a que luego llegan algunos comentarios de críticas y demás. La verdad es que este tipo de conferencias a nosotros, o en lo personal, ese tipo de comentarios, perdón, pues ni va ni me viene, ¿no? Porque a finales de cuentas y con debido respeto, los resultados se ven en el trabajo, ¿no? Claro. Hay veces que sí me pongo a ver, vamos a ver quién es el que criticó, y la verdad es que con el debido respeto, pero pues ni en su casa lo conoce, ¿no? O simplemente ese tipo de comentarios malos, lo único que te demuestran es, no lo quisiera decir tal como es, pero envidia, ¿no? Cierta envidia, ciertas cuestiones. Dice por ahí que alguien le tira a otro para que también lo volteen a ver. Exacto, entonces. Entonces, pues la verdad es que ustedes no se preocupen, las transmisiones van a seguir abiertas y vamos a seguir trabajando y poniendo de nosotros lo poquito que podamos, ¿no? A ver, déjenme ver si. Sí. Nos dice Pedro Alejandro Valdés Rodríguez, Hernández Dinev, como siempre, saludos de Guatemala, gracias. Dinev, cada transmisión estás acompañándonos. David López, buenas noches, saludos a todos, gracias. G. Montejo Llave, buenas tardes, jefe, quiero ver la forma de que me apoyen para la Policía Canina de Chiapas. Hermano, comunícate con nosotros directamente, 5521-180721. Y con mucho gusto, independientemente que mis hijos vivieron en Tuzla Gutiérrez 3 años, ¿no? Sí. Bueno, 3 años y medio, casi 4. Entonces, pues, más que nada, y aparte, pues, somos mexicanos y sobre todo somos perreros. Y aparte, ahí tenemos a Zeta Moreno. Ahí, Adrián. Yo creo que por aquí en un ratito más va a estar, pero con mucho gusto te apoyamos. Jesús Medina, buenas noches, Capi, a todos los que integran el grupo. Ya de nuevo lanzándome para la plática y actividades para aprender. Más saludos y a seguir adelante desde el Progreso Yucatán. Gracias. Por cierto, por ahí supe que iba a haber 2 cursos buenos allá en Yucatán, ¿no? Sí, por ahí estoy manejando, pero no supimos uno cómo fue. No me acuerdo que estaba Charlie, ¿no? De penitenciarios, sí. Con una certificación, y el otro era Fer Paniagua. No hemos visto, pero esperemos que les haya ido súper bien. Acuérdense que, bueno, muchos también me preguntaban que por qué leemos todos los saludos. Yo creo que toda la gente nos escribe le gusta que la mencionemos y que la tomemos en cuenta, ¿no? Y sobre todo, no nada más que la tomemos en cuenta, que nos demos cuenta que aquí se está haciendo una hermandad. De hecho, lo comentábamos en transmisiones pasadas, el motivo de las transmisiones es aclarar dudas del público y hacerlo de manera dinámica con ellos a través de su pantalla. Exactamente. Para que puedan aclarar sus dudas. Y nos dice Germán Araya Moya, buenas noches, de Spartan, Gano de Grecia, Costa Rica.
Un saludote hasta nuestros amigos ticos. J. Jesús, hola, hola, saludos de Tijuana. Gracias, hasta allá, hasta Tijuana. Fíjense, yo estuve viviendo en Tijuana 2 años. 2 años después de ahí estuve en Mexicali, cuando estaba yo en el activo todavía. Y de ahí me fui a San Felipe, Baja California. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Es un tema súper importante, que es la continuación de los pasados, ¿no? Y bueno, vamos a darle aquí la palabra a Dani para seguir con todo esto. No, pues bueno, lo que venimos comentando hace ratito, que todo tiene un porqué y el cómo llegamos hasta esta parte de los temas. Primero se vio lo que es un test, cómo hacer un test, como lo mencionamos hace rato. Algunos de ustedes pusieron en la siguiente transmisión que hicieron el test en sus perros y les dio buenos resultados. Sí, que hubo mucho comentario, ¿no? Para los que no estuvieron, bueno, rapidito lo mencionamos rápidamente. Igual que es el test, acuérdense que eran 4 pruebas, apego, sumisión, elevación y estrépito repentino. Clasificación que le hacen a nuestros perros era muy dominante, sometido y muy sometido. Esto lo hacemos rápido porque es la continuación, y si no entendemos esto, nos va a costar un poquito de trabajo, ¿vale? De todas maneras, aquí en los comentarios les dejo el link del video de esa transmisión del canal de YouTube para que puedan ir a verlo y aclarar sus dudas. Exactamente. A ver, creo que se está cortando, a ver. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver, bueno, después de ahí, Dani, vimos también las tres formas por las que aprende un perro, que es repetición, asimilación e imitación. Vimos los 5 intereses por los que aprende un perro, que era apetito, comida, comida, evitación de dolor, el apego, ¿no? Jerarquización y juego. ¿Sale? Hasta ahí ya vamos estructurando nuestro rompecabezas, ¿no? Lo vamos armando. Ajá. Nos dice Roberto Ávila, buenas noches, un fuerte abrazo y un saludo, comandante. ¿Cómo podría incorporarme con ustedes ya que soy penitenciario federal en Miahuatlán, Oaxaca? Quiero seguir aprendiendo, gracias, que tenga una excelente tarde. Hermano, pues ya estás integrado, no necesitas preguntar cómo, ya estás integrado. Por favor, igual comunícate conmigo para que me mandes tus datos, te mandamos tu filiación de la asociación y empezamos a apoyarte en lo que requieras y esté a nuestro alcance, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene lo interesante del asunto, ¿sale? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, dinos qué nos tienes el día de hoy para que no... No, pues como lo vimos en base a los temas pasados, bueno, la primera duda es hay 3 formas y 5 intereses que, bueno, en la transmisión pasada se hablaron de ellos y se demostraron inclusive con los perros. Que de hecho ahorita se va a demostrar otra vez. Mi pregunta con es... Con todos los perros, bueno, con algunos perros que tenemos. Por ejemplo, ¿se usa nada más una necesidad o se pueden usar varias al mismo tiempo? Ok. Siempre vamos a crear una necesidad básica. Al perro siempre le vamos a crear una necesidad básica, ¿sí? Recordemos que dentro de las 5 etapas del perro está la base prenatal, neonatal, transición, joven y adulto. Ajá. En la etapa de transición es cuando el cachorro se empieza a valer por sí mismo, cuando empieza a comer por sí solo y demás. Entonces, ese es el momento ideal donde nosotros debemos de, ahora sí, aunque se escuche, debemos caerle al perro y decir, voy a hacer el test, y en base a ese test, ya que saqué tu clasificación, ahora sí voy a hacer la evaluación. ¿A causar una necesidad. ¿Cómo va a ser una evaluación si ya la hice? Tiene que crear la necesidad por la cual tenga que trabajar. Exactamente, es una necesidad por la cual vamos a trabajar. Ojo, mis cachorros, les comentamos que eran las golosinas muy procesadas por parte de Felcam. Los que no conocen, entren a la página de Felcam, por favor. Y ahí, ahora los que tienen club, digo, vamos a hacer un pequeño comercial. Felcam nos hace pasteles, nos hace galletas de premios, todo natural,
Nos hace cupcakes, nos hace pizzas, muffin y demás. Entonces, todo eso lo podemos ocupar. Yo ocupo el hígado. Entonces, cuando mis cachorritos estaban de la etapa de transición, pues les caímos y les hicimos la necesidad de alimento. ¿Sale? De las 5 necesidades, alimento, evitación de dolor, apego, jerarquización o juego, la principal era alimento. ¿Por qué? Porque los cachorros están aprendiendo a valerse por sí mismos y a conseguir su alimento. ¿Vale? Entonces, por eso es que les hicimos rápidamente la necesidad de alimento. ¿Sí? No dice Fercho Muñoz, saludos de Ecuador, del CACMQ, Grupo de Búsqueda y Detección. Gracias, un saludote, Fercho. George Rodríguez, buenas noches a todos. Pues aquí pendientes para la transmisión. Felicitando a todo el equipo de AEPCA, ya que me inicio en la canofilia, por lo que he estado buscando información, videos, etcétera, y no había encontrado algo así. Un concepto diferente con un sistema estructural donde se puede aprender efectivo. Me encuentro en Ayotla, municipio de Iztapaluca, Estado de México, allá por Chalco. Gracias, George, ya sabes, aquí estamos a la orden. Armando Ramírez, saludos, buenas noches, Armandito. Buenas noches, vete preparando porque viene un curso bien bueno. Ya les diremos. Yo creo que en 15 días ya lo estamos publicando. Uh-huh. Y bueno, entonces, ahí es donde siempre vamos a tener una necesidad principal. Pero las otras 4 se les puede considerar como necesidades complementarias. O lo van a encontrar como necesidad primaria y necesidades complementarias. ¿Vale? Por eso es bien importante aquí mencionar cómo vamos a jugar con ellas. Ajá. Okay. ¿Y cómo se va a jugar con ellas? Bueno, se va a hacer la formulación necesaria para cada caso de cada perro en específico, porque no todos los perros son iguales. Exacto. Cada uno tiene sus comportamientos y tienen diferentes tipos de niveles, ya sea muy dominante, sumiso o sumiso. En base a los resultados del test que nos haya dado, ahí voy a meter alguna situación. Ejemplo, vamos a poner unos ejemplos para ver si nos explicamos un poquito más amplio. ¡Ey! Ya están dando lata de que venir a chambear. Bueno, por decir, ejemplo, yo tengo un perro, un cachorro que me salió muy dominante. En ese momento que me sale muy dominante, imagínense si yo le hago una necesidad de comida o de juego, ¿qué va a pasar? Va a ser muy brusco. No, se va a elevar más y yo voy a hacer su servidumbre del perro. Su servidumbre del perro, exacto. Suele pasar. Exacto. Y si no sabemos nosotros esa situación, pues sí es, va a ser un poquito complicado, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué necesidad tengo que hacer? Si le puedo poner, a lo mejor, si es muy dominante, como una necesidad primaria, y si lo quiero por sí para guardia, una mordedera, un taco, una jerga para iniciar, ¿sí? Pero ahí una necesidad complementaria que voy a utilizar es la jerarquización, ¿sí? En el caso de ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos poner un ejemplo en este caso de jerarquización con evitación de dolor? Muchas de las veces confundimos jerarquización con evitación de dolor. Evitación de dolor es poner una cadena, ponerle un collar electrónico, ponerle algún aditamento que le cause cierto dolor para que el perro baje esos comportamientos que tiene. Ajá. Y la otra cosa de jerarquización es nada más uno, bien dado y se acabó. ¿Sí? Muchas de las veces me he enfrentado a compañeros que están duro y dale, corrigiendo y corrigiendo, pero unos correctivos que dan risa, perdona la expresión, y eso no quiere decir que el perro se tenga que maltratar, ¿sí? Pero es como el niño, o sea, al niño le dices no y lo hace,
y ya le dices, no lo hagas, o nada más le dices para la otra, y va y lo vuelve a hacer. Vas a ver cuando llegue su papá, o vas a ver. Exacto, y él lo sigue haciendo, pero si lo hace y en el momento le das una nalgada bien puesta, con eso tuvo, y ya corregimos, y ya nada más puedes decir, no lo hagas. Y ya entiende, ¿sí? Ahora, eso es con un perro muy dominante. ¿Qué pasaría con un perro sometido? Si yo hago eso, se va a trabajar más. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos subir al perro, que confíe. Exactamente, necesitamos que confíe. Al contrario, vente, te acaricio, muy bien que lo hiciste. Entonces, si me explico, en base al test, es lo que yo necesito siempre ver qué necesidad voy a crear en el perro para que trabaje o vamos a explotar, ¿sale? Miren, ya apareció por aquí Adrián Z. Moreno, saludos a todos en la mesa, un abrazo, gracias. Un saludo hasta Chiapas. A Álvaro Rodríguez Ortega, saludos Master y a todo su gran equipo K9 desde Panamá, gracias Álvaro. Saludos hasta Panamá, gracias. Armando Ramírez, gracias, pendientes y listos para la capacitación. La próxima semana le mando WhatsApp para pasar a verlo. Claro que sí, por ahí, a ver si se puede, te encargué ahí con lo pendiente que tenemos, vaya Armandito. Pero bueno, ya lo vemos. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a formular? Porque es algo bien, bien importante. Mucha gente, salimos a entrenar. Por decir, el día de hoy, el perro salió muy juguetón. Y hoy, la necesidad es comida. ¿Sale? Pero de repente anda como loco, brinca, salta y me empieza a morder y demás. Y le doy un estate quieto, una evitación de dolor. Y ya, ¿qué hago? El perro se tranquiliza. ¿Sale? Se pone serio. Se pone serio. Pero al otro día, uy, quieto. Sale. Y dice, hoy no quiero trabajar. Ay, ¿cómo se lee? Entonces, la necesidad, en vez de ahora hacer una evitación de dolor, tengo que darle juego. Por eso son los 5 intereses que tengo con el perro. ¿Sale? Perfecto. Ahora, ejemplo, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. No sé, José Andrade Ledesma Navarro, saludos desde Costa Rica, pura vida, muchas gracias, un saludo hasta allá. Y bueno, ¿cómo vamos a formular? Les comento, estas formulaciones fue una idea que tuvimos en instituciones, bueno, yo vengo de ejército y en esa institución pues, hay muchos perros y luego nos cambian los manejadores o de repente se van a comisión o de repente hay vacacionistas o de repente hay exceptuados se le llama a los de incapacidad y demás. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues formulábamos, ¿no? En el caso de decir, el perro de Cronos, nosotros decíamos, su fórmula, ahora se lo voy a enseñar, nosotros lo veíamos N1, con refuerzos R3, y premio 1. Y ya el manejador sabía qué es lo que se trabajaba con ese perro. Había una continuidad de trabajo. Exactamente, no era de que llegar a adivinar. Exacto, llegaba Martín, pues yo vi el perro así, ahora voy a hacer esto con este perro, y el perro, ¡pum! Ya seguía un programa fijo de formación para ese perro en específico. Exacto, o bien lo le dan seguimiento. Pero si no se le daba seguimiento, el perro empezaba a entrar en conflicto porque decía, bueno, fulano me hace estos ejercicios y sutano me hace estos. Con él disfruto más, con él disfruto menos, con él tengo ganas de trabajar, con él no. Exactamente, lenguajes corporales, todo eso. Entonces, ya con esas formulaciones nos ayudaba demasiado. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa en esta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es algo bien importante. Si tienen en casita dónde anotar, por favor, porque porque sí vamos a estar anotando. Mi libretita para apuntar. Vamos a anotar que todos los perros. A ver, les voy a enseñar. Permítame. Vamos a anotar de la siguiente forma. ¿Sale? Vamos a anotar aquí una L. Yo lo voy a poner en grande. ¿Sale? Una L. Y voy a darle número a mis 5 necesidades. La número 1
Dale, la número uno, ¿cuál va a ser? ¿Qué es la principal? Comida. Comida. Comida, ¿sale? Número uno va a ser comida. Anótenle, por favor, para que no se les olvide. Número dos va a ser evitación de dolor. ¿Sale? Anoten. Número tres, apego. Apego. Tres va a ser apego. Número cuatro, sí, jerarquización. Va a ser jerarquización. Y número cinco, juego. Va a ser juego. ¿Vale? O presa. Sí, juego o presa. Sale, entonces, vamos a regresarnos rápidamente. Si al cachorro yo le hice una necesidad de alimento de premios, ¿cuál será el número que le corresponde? El uno porque es comida. Y la N significa necesidad. Es la necesidad que voy a hacer y voy a colocarlo de la siguiente forma. N1, que significa necesidad de comida. Ese perro tiene una necesidad de comida en su adiestramiento. ¿Vale? Si yo le pusiera N2, ¿qué me da a entender? Evitación del dolor. Y al momento que yo veo un 2, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo es ese perro? Pues es muy elevado. Está súper dominante. ¿Por qué? Porque hay que bajarlo, ¿no? Estamos hablando, en mi caso me tocó un mastín napolitano que ni con cadenas de pico los controlábamos, Pues eso tiene una fuerza. Era complicado, entonces ahí sí era 2. Entonces, sí quedó claro, vamos a ponerle necesidad, la letra y el número de del interés que se requiera. Ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sale? Ok. Ya que le creé una necesidad, siempre debe de haber un refuerzo. Un refuerzo, ¿sale? Y los refuerzos son en base a esas 5 necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a aplicar? Si ya el perro tiene una necesidad, ¿sí?, de comida, ¿qué voy a hacer? Tienes una necesidad de comida, voy a agarrar mi premio, voy a agarrar mi cachorro, le voy a decir, ¿te gusta? Va a decir el perro, sí, yo quiero, siéntate. Está, huele rico. Ahí ya la necesidad la estoy explotando, exacto. Y luego decir, siéntate. En cuanto el perro se siente, viene un refuerzo para hacerle saber al perro que lo hizo bien. ¿Sale? Ese es el muy bien. Okay. Muchacho. Exacto. Sí, ahí puede la ser. La voz, la caricia. Exacto. ¿Qué puede ser ahí? La voz, caricia. La caricia. El apapacho, el juego. El juego. Exacto. ¿Y qué intereses? ¿Qué número de interés? El 1, la comida. Sí, claro. Pero el refuerzo. El refuerzo puede ser el 5, que es juego. El 4, que es apego. El 4, que es apego. Perdón, el 3, que es apego. El 3, que es apego. Ahí es donde entra. Entonces, ¿qué dice? Lo apapachamos muy bien. Eso es. Consentirlo. Hay tres tipos de voces. ¿Cuáles tipos de voces? Ojo, van saliendo cosas, ¿va? Por decir, normalmente nosotros manejamos tres tipos de voces: restrictiva, permisiva y de halago. Si nosotros vamos a ese tipo de 5 necesidades, restrictiva es jerarquización. El no. ¿Sale? El permisivo, el apego. Muy bien, eso es. ¿Sale? Y el de halago también viene siendo apego, ¿no? Sí, es un poquito más arriba. Exacto, pero sí hay que. El perro. Distingue, el perro no va a distinguir qué me está diciendo. Yo le puedo rezar a un Padre Nuestro al perro y no va a saber qué le estoy diciendo. Él entiende por sonidos. Así que él diferencia los tipos de. Ahora sí, ¿cómo haces la voz? Los tonos. Es el tono, exacto, de voz y la actitud de voz. La actitud, exacto. En mi club hay clientes y alumnos que les cuesta trabajo esa parte porque. Les digo, premio al perro, muy bien, y lo hacen con voz como si estuvieran regañando al perro. Y es el usar el perro, dice el perro, me está regañando por el tono, pero la actitud me dice que está contento, entonces, ¿qué es? ¿Qué hago? Tiene que ir congruente la voz con la actitud. Exactamente, entonces, ese es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Fíjense, voy a hacer los tres tipos de voces, porque es algo bien importante, ¿vale? Agarra eso. ¡No!
Vieron cómo de inmediato él, mi voz seca, dije, no, agárrala. Mi voz, ¿cuál fue? Permisiva, agárrala. Eso, muy bien. Tres voces bien diferentes. ¿Sale? Deja mover el pie. ¿Sí me explico? Entonces, eso también cuenta mucho en el adiestramiento. Cuando un perro está ladrando como los míos ahorita, pues no sé con quién estén peleando, ¿qué hago? ¡Ey! ¡No! ¿Vale? Eso, muy bien. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, todo eso se llaman refuerzos. ¿Sale? Entonces, si ya tengo, dejen agarrar aquí una hojita. Ejemplo, que te vamos a hacer un ejercicio al final. Tengo mi necesidad, ¿no? Vamos a hablar de mis cachorros, de Cronos. ¿Sale? Que él ahorita lo iniciamos con comida. ¿Sale? N1, a ver si lo alcanzan a ver. Siempre el 1 va a ir aquí abajito. Y voy a trabajar refuerzos. ¿Sale? Cronos es un perro dominante. Entonces, la R va a significar refuerzo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo voy a saber que necesita Cronos? Cronos es un perro muy inteligente y muy activo. Es un perro dominante. Entonces, de repente hay que levantarlo y de repente hay que jerarquizarlo. Entonces, aquí hay que jerarquizarlo a él. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Primeramente, lo voy a subir. A subir con apego. ¿El apego qué número es? 3. El 3, ¿se acuerdan? 3. Al primero les comentaba 1, 2 y 3. ¿Sale? Entonces voy a poner R3. Pero si él se me eleva mucho, el 4. Le pongo otro refuerzo que es jerarquización, que es 4. Y al final, cuando me haga las cosas, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su necesidad de él? La comida. Entonces el premio va a ser comida. Ok, N significa necesidad, R significa refuerzo, y P significa premio. Al final de cuentas todos tenemos una necesidad, todos, ¿sí? Hablando todos, necesitamos refuerzo. Y siempre se los pongo en los cursos, ¿no? Imagínense que ustedes están en un partido de fútbol y van perdiendo. Pero de repente tú eres el delantero central, volteas y ves a tu novia. No, le echo ganas. Este refuerzo, quiero quedar bien, quiero que vea que yo puedo y demás. El perro es igual, hay que también enseñarle a que le eche ganas. Exacto, y que estamos contentos. Motivado, por trabajo. Exacto. Vamos a leer aquí rápidamente. Nos dice José Antonio de allá de Costa Rica: los 5 intereses son fundamentales a la hora de plantear el entrenamiento. A veces es mejor cambiar la rutina del ejercicio. Para no entrar en conflicto, debemos tener en cuenta el estado de ánimo y aprovechar esa oportunidad para lograr el trabajo agradable. Exactamente, eso es algo bien importante que dice mi buen amigo el cubano. Si un perro no tiene ganas de trabajar, no trabaje. Es como nosotros, somos seres vivos también. Hay veces que nos duele el estómago, nos duele la cabeza, tenemos algún problema, nuestra cabeza está en otro lado. No trabajen, ¿por qué? Porque vamos a estar en conflicto y vamos a meter en conflicto al ejemplar. ¿Sale? Podemos cambiar a una misma sesión de la necesidad básica de alimentación a juego. Si vemos que está predominando esta en el momento justo de la actividad, eso lleva una reformulación, pero el resultado se ve muy rápido. Si el refuerzo positivo es rápido, sí, efectivamente tienes toda la razón, pero lo que te recomendaría es que una necesidad ya no la cambies porque el perro lo vas a meter en conflicto, o es comida o es juego, y es donde el perro va a decir, ¿qué hago? Sí lo puedes hacer cuando apenas inicias, pero ya la mitad ya que está definido es un poquito complicado. Es como si trabajáramos hipo o trabajamos rin, son rutinas. Tú cambias la rutina. Hace poco, rápidamente, nosotros tenemos un deporte que se llama 3P, que son cuestiones donde los perros es un ejercicio de guardia donde los perros tienen ejercicios que pueden encontrarse en la calle. Y en algunas de las pruebas que hicieron nos llevaban perros de ring. Y pues, lógicamente, los perros no entraban en conflicto. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados
a ese tipo de... No es que sean malos, no han estado, no se han enfrentado a esa situación. Claro, exactamente es eso. Entonces, pero si cambiamos, ¿qué pasó con los perros? Se sacaron de onda. Entonces, hay que tener mucha experiencia para hacer eso que dices, mi querido cubano, y de ti no duraría nada. Por mi tono de voz, prefiero usar el refuerzo positivo de clicker y una frase. Pudiera ser, porque muchos tenemos la voz un poquito gruesa, un poquito ronca, y el perro a lo mejor no lo distingue, pero eso ya es, ¿cómo se llama? Habilidad de uno. Ajá. Y hay que recordar que el clicker es un marcador de conducta. Ahí ya deriva el estímulo positivo que viene la comida. Exactamente. Ahora, yo les voy a ser bien honesto. El clicker a mí la verdad es que jamás me ha gustado utilizarlo. ¿Por qué? Porque es andarlo cargando, traerlo. A lo mejor mi trabajo no me lo requiere, o ya tengo la suficiente experiencia para verlo, ¿no? Sí, cambiamos el clic por un muy bien. Exacto, nada más es cambiar por el muy bien, lo hiciste bien y listo, o sea, pero es muy bueno el clicker también, o sea, es parte de... dice José Lucena, buenas noches mi capitán, activo en la transmisión desde Tunja, Boyacá, Colombia, muchísimas gracias, un saludote hasta allá, cerca de Zipaquirá. Por ahí tenemos buenos recuerdos de la Catedral de Sal. José Antonio dice, excelente la observación, capitán, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por esta gran humildad que tenemos, hermano. Ya sabes que aquí nadie somos perfectos y todos tenemos errores, y lo mejor es que hay que pues aplicarlo, ¿no? Y sale, entonces, sí queda claro más o menos cómo es esta situación, necesidad, refuerzo y premio. Ahora vamos a hablar rápidamente de los refuerzos. El perro maneja dos memorias, igual que nosotros. Para no meternos en tanto show, en tanto revuelo, les voy a comentar rápidamente. Para que nosotros, bueno, el perro siempre va a recordar la última acción que hizo donde fue reforzado, positivo o negativo. Tenemos máximo 7 segundos para reforzar esa última acción. Ajá. Pero como entrenadores tenemos 3 segundos para que se quede en memoria de largo plazo. En la memoria a largo plazo. Muchas veces esto lo conocen como un timing. ¿Sí? Y si nosotros lo hacemos en ese momento, no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Mucho ojos con los refuerzos. ¿Por qué? Porque si yo le hago un refuerzo negativo, cuando hay un refuerzo negativo, de inmediato debe venir un refuerzo positivo, siempre y cuando el perro cambie el comportamiento por lo que fue reforzado negativamente. Es decir, él fue a aquí, ¡ey! ¡Deja ahí! ¡Soltó! Muy bien, eso es. ¿Por qué? Porque lo último es soltó. Hay muchos problemas que se tienen, acuérdense que uno de mis especialidades es la detección, y muchas veces me he encontrado donde pelotean tanto al perro que le hacen una posesión increíble y el perro se los piden a veces, y a veces un perro que esté loco por la pelota. Exacto, pero ¿por qué? Porque es muy fácil meterle un aroma a un perro de este tipo, ¿no? Con esas cualidades, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, quítenle la pelota y al rato para el descondicionamiento es estarlo causándole ciertos dolores, cierta molestia al perro, ¿no? Entonces, la realidad es que yo veo esa situación. Y muchas de las veces, hace poquito fui a San Martín, la verdad es que muy buenos perros tienen, le están echando muchas ganas, y hay un perro que no soltaba. Ya les enseñó una técnica y empiezan a decir esto, y cuando suelte, premia. Logramos que el perro soltara de inmediato. ¿Por qué? Por esta técnica del tiempo y de los refuerzos. Después de un refuerzo negativo siempre viene un positivo. Entonces, para que la formulación tenga mucho cuidado, ¿sí? Por decir, lo que decíamos en esta fórmula fue una necesidad de comida, un refuerzo de apego y una jerarquización, porque en el momento que yo le estaba haciendo un apego, ¿qué? Se me paró de manos y me dijo, yo quiero, en ese momento, ¡ey, no! Allá viene otro refuerzo negativo y otro positivo. Y al final de cuentas el perro va a trabajar por una necesidad. Va a trabajar por una necesidad. ¿Sale? Sí, con la última experiencia fue algo bueno. Exactamente. Ahora,
vamos a comentar algo. Claro que aquí cabe mencionar algo muy importante, que el premio que se le va a dar únicamente se le va a dar cuando haga un comportamiento deseado por nosotros, ya sea un sentado, un echado, un quieto, porque si se le está dando a cada ratito por comportamientos que no deseamos, ya va a dejar de ser una necesidad. Exacto. Entonces, aquí viene un comentario bien importante de nuestro hermano Francisco Lugo. Si yo inicié una malinoa con comida y se volvía loca, no batallé, porque por conseguir su premio todo lo hacía. El problema fue cuando salía a la calle, no quería hacer el ejercicio, se enfocaba en todo menos en mí, hasta que cambié al premio por juego. Ok, hay algo bien importante, ¿qué tanto la socializaste? ¿Por qué? Porque un perro bien socializado en la calle te trabaja por todo. Tal vez a lo mejor ahí lo que tenías era, no sé qué edad tenía, pero era un cachorro que no estaba socializado. O tenía algún problemita de conducta. Pero qué bueno que supiste hacer ese cambio y te resultó. ¿Esto qué nos dice? Que esto no son recetas de cocina. Eso es muy común, lo que luego nos pasa por decir, a los que trabajamos en escuelas, en el campo nuestro perro va a hacer todo. Nos vamos a trabajar en la calle, como no está acostumbrado a la calle, pues todo lo distrae, todo le llama la atención. Y tenemos que hacer algo mayor para que nos ponga la atención el perro y no esté con los demás. Pero sí, como dice el máster, es necesaria una correcta socialización al cachorro, ¿sí? De calle, de casa, de darle una estructura, y el perro va a trabajar como hicimos aquí y en China. Sí. ¿Por ahí tenemos otro comentario, máster? Sí, nos dice Boris Eduardo. Capitán, tengo un cachorro malinois que cuando lo estoy entrenando en el adiestramiento básico, se pone demasiado impaciente y se pone a ladrar al punto que no me escucha y empieza a mordisquear el aire. ¿Cómo le puedo corregir sin dañar ese ánimo que tiene? Mira, ¿qué edad tiene la perrita? Pero aquí la situación, eso es una muestra de ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Ser un poco más serio tú, no motives tanto y regrésate un poquito. ¿Para qué? Si estás manejando premio, dale premio a más corto tiempo. Es decir, déjala, hoy empiezo y la dejo con 30 segundos. Y quieto. Si no empezó a ladrar, vengo y le doy premio. Ajá. Después de ahí, hago otro ejercicio y le dejo 5 segundos más, ¿sí? Cuando ella empiece a ladrar, en ese momento me pongo serio y restringo, no, y no hay premio. Tal vez no vas a ver mucho la diferencia porque vas a decir, ¿qué pasa? Por eso es bien importante la necesidad. Si el perro tiene una buena necesidad, va a decir, yo quiero. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Empezaste a ladrar? No, un refuerzo negativo. Muy bien, ya dejaste ladrar, eso es. Inmediatamente viene el positivo. Exacto. Quieto, te dejo 30 segundos, 35, y ahora sí premio. Y ella solita se va a ir dando cuenta que si no ladra, hay premio, y si no, hay restricción y no va a haber premio. ¿Sale? Ahorita todo eso lo vamos a ir formulando a ustedes mismos para que lo vayan viendo, ¿vale? Paula Árguedas, saludos de Costa Rica, muchas gracias, un saludote. Aquí está el mordisqueo, es por exceso de estrés y ansiedad, baja el motivador. Sí, efectivamente lo que acabamos de comentar ahorita, gracias a este hermandito por apoyarnos. Boris Eduardo, muchas gracias. Hernández Disney, ¿cuáles son las técnicas de socialización, máster? Felipe Lerma, saludos desde Chile. Bueno, las técnicas de socialización son varias, pero te lo voy a decir como me lo dijo uno de mis maestros. Las técnicas es como te socializaste tú. Sal a la calle a que conozca carros, gente, ruidos, vea más perros. Todo lo que tú mandes, algo que nunca va a fenecer en un adiestramiento canino es la socialización de un perro, porque siempre va a haber escenarios diferentes. Siempre. ¿Vale? Nos dice Javier Castro Villalobos, saludos, compañeros, un abrazo de Spartan. Gracias, un saludote a todo el club Spartan. Y bueno, ¿sí me expliqué? Sí. Esto fue en el caso de comida, de Cronos.
Pero hablamos de detección y hablamos con perros que son muy, muy, tienen mucha posesión en el juego. En el juego. Ahí tenemos una necesidad de juego. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Sería N5, ¿no? N5. ¿Sí? En el caso donde yo en el momento, yo llego a una perrera y veo la formulación de ese perro, digo, ah, es N5, este perro, su necesidad es juego. Me olvido de comida y todo, es juego. Más, resulta que ese perro va a ser detección. Entonces, le voy a poner un refuerzo porque quiero que busquen vehículos, busquen cajas, busquen mochilas, áreas abiertas, áreas cerradas y todo. Pues el perro siempre lo tengo que estar subiendo. Elevando, ¿no? Ok. Pero también tengo que marcarle una... Una pauta. Estamos con lo sencillito ahorita. Sí. Entonces, ahora más elaborado. Exacto. Entonces, refuerzo. El refuerzo estrés que es apego, pero también un otro refuerzo que es una... Jerarquización. Ya que jerarquicé, viene otro refuerzo que es... El juego. Ya lo hiciste muy bien. Eso es. Y al final viene el premio. ¿Cuál es su premio? Si tenemos el juego. Una pelota. Exactamente. Entonces, sí me expliqué los refuerzos que ustedes quieran. No es una regla que hay 1, 2, 3, pero siempre esa regla. Después de un negativo, viene un positivo. ¿Vale? Ahora sí, nos ponemos a pensar y la pregunta. Va a ser un ejercicio. A ver, ustedes mismos. Dale. Tengo un cachorro. Porque otra de las cosas también es bien importante ver la raza. También. Es súper importante ver si me va a servir. No me vayan a querer un cocker Spanish para guardia y protección, ¿no? Sí. Entonces hay que ver. Pero bueno, vamos a checar. A ver, tenemos un cachorro. ¿Qué raza les gusta? Un collie. Uno más de trabajo. No es que te haga un lado, pero es para un alemán. Un border collie, pastor alemán, pastor belga, holandés. Vamos a ver un Rottweiler, que es un perro así como pato. Sí, me gusta. Sale. Un Rottweiler. Déjenme leer, porque si no se nos van. Javier Castro Villar, saludos compañeros, un abrazo. Spartan, gracias. Felipe Lerma, Cladero. Malinois, presente mucho aquí, por favor hagan más videos así, claro que sí, tenemos ahora sí que las transmisiones cada jueves y si no, si ya no encuentran los videos en la página, en el canal de YouTube, ahí están, ahorita les volvemos a subir el link, por favor. Luis Mau, capitán, buenas noches, tengo un macho holandés de 8 meses, quiero que ladre antes de morder y él solo entra en acecho y no ladra, muerde muy bien, ¿qué me recomiendan para que ladre? Ok, a ver. Hablando de perros holandeses, a ver, Pato. Bueno, ¿qué edad tiene su cachorro? 8 meses. Bastante buena edad. Si el perro le gusta, me imagino que ya le estás dando mordida porque dices que es muy bueno en la mordida, ¿sí? Puede ser una técnica de alejarte con la mordedera hasta que él entre en la ansiedad y en el primer ladrido lo refuerzas inmediatamente con vos y le das a morder. El perro va a ir asimilando que para que se acerque el objeto que él quiere morder, ladre, a lo mejor va a hacer un ruido mío y en ese momento refuerzas y le das a morder. Es importante que lo marques la conducta con voz inmediatamente, aunque te tardes un poquito en llegar a darle la mordida, para que el perro aprenda y poco a poco vas viendo que ese chillido a lo mejor que dio va aumentando hasta llegar a un ladrido. Vamos a hacerlo, adelante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, nosotros con los perros? Ellos cuando ya tienen hambre, ladran. O cuando ven que estamos sirviendo el alimento, ladran. También esa es otra. Cuando tu perro llega a ladrar, a lo mejor en tu casa, por cualquier X situación, inmediatamente marca la cuenta muy bien, y después ya le das el nombre, ladra. Exacto. El perro lo viene asimilando. Ejemplo, aquí ya tengo el traje, tengo a mi perro. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar una línea. De aquí no voy a pasar. Ajá. ¿Qué hago? El perro va a tener el interés. Exacto. Ella muerde, pero ahora no va a haber mordida. Simplemente voy a estar. Inclusive aquí yo me atrevería a hacer un poquito de presa para que entrara más en ansiedad. ¿Ansiedad? No acostumbramos a hacer tanto eso,
por las cuestiones cuando, bueno, cuando es deportivo sí, pero cuando son un poco más, más civiles, no tanta presa, ¿no? Entonces yo estoy aquí, estoy y estoy haciendo presa. Cuando el perro se desespera, ¿qué va a pasar? No ladró, mételo a la jaula. No hay nada de acción para hay nada, así nos desesperemos un poquito. ¿Sale? Al siguiente día voy a estar aquí otra vez. Vamos a hacer el ejemplo. Muy bien, eso es. Un ladrido pequeño. Aunque Ricardo ya entró. ¿Sale? Ahí está el refuerzo. Por marcador. Exacto, es a lo que le iba a decir. Va de nuevo otra vez. Los le exijo más. Exacto, ya no, ya ahí, muy bien, pero ya no pagué, sino sigo. ¡Ay! Muy bien. Qué chistoso ladra ese error. Es para que sea que más. Exacto. Y así, bueno, le, así le vamos pidiendo. Este es uno de los inicios de los perros de busca y rescate, ¿no? Sí. Para enseñarlos a ladrar. A ladrar, a ladrar. Entonces, tal vez sí me ha tocado perros que cuesta mucho enseñarlos, sí. Pero no te desesperes. Es, si el perro ya está acostumbrado a morder, ponle a su hombre de ataque. Cuando queremos que el perro ladre a la orden, primero hacemos que el perro sea reactivo al movimiento del agitador. Si se mueve el agitador, el perro ladra. Y después lo que tenemos que hacer es que el agitador sea reactivo al ladrido del perro. Si el perro ladra, el agitador se mueve. Ahí es cuando haces la transición. Entonces el perro ya sabe, cuando le digas ladra, él tiene que ladrar para que el agitador se mueva y se acerque y lo pueda morder. Ya traducido a una situación real, tú le dices, hay un sospechoso ahí, tú quieres que el perro le ladre. De hecho, le pides que ladre y el perro ya sabe que si ladra es como darle permiso para que lo pueda morder. Exacto. De hecho, no te vayas, yo te voy a bajar a mi perro para que saquemos ese ejercicio. Mi perro sabe ya ladrar a la orden, pero para que ¿cómo se llama? Para que más o menos te demos un ejemplo. Digo, sé que eres un entrenador ya experimentado, pero también esta pregunta es muy buena para todos nuestros hermanos que nos están viendo. ¿Vale? No te vayas. Vete por ahí, por favor. Y un ejemplo muy claro, ¿no? Exacto. Ahorita lo bajamos. Ya vemos. Palpable. ¿No? ¿Sabes qué? Tráete un taco, tráete algo. Ah, no, tráete la pelota, con la pura pelota. Ok. Vamos a seguir rápidamente. Francisco Lugo dice, le dio justo al clavo, nunca la asocié. Hoy el día prefiero enfocarme en la correcta socialización de mis cachorros. A ver, alguien que le lea, porque dice, le dio justo al clavo y nunca la socialicé. Hoy en día prefiero enfocarme en la correcta socialización desde muy cachorros y después trabajo en apego. Máster, es un gusto disfrutar de estas noches con usted. Un saludo desde Altamira, Tamaulipas. Sería genial un curso por acá, detección de sustancias, por parte de ustedes. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que sí, por ahí, de hecho, por ahí me contactaron alguien de por allá. Algún contacto, no les puedo decir quién exactamente, por cuestiones de ¿cómo se llama? De confidencialidad por la institución de la que se trata. Pero creo que sí hay proyectos para allá. George Rodríguez, muy buenas noches, saludos a todos, felicidades para todo el equipo de AECA. Me inicio en la canofilia, por lo que he buscado información, videos, etcétera, pero no había encontrado algo así como ustedes, un concepto diferente, bien estructurado, donde he aprendido mucho, ya que va desde el inicio. Nada que agradecer, hermano, es parte de nuestros amigos, de nuestra responsabilidad, de la familia. José Antonio López Consuegra también puede aprender a ladrar con una bola, alejándose de él con la bola, y apenas haga un mínimo ladrido y refuerzo positivamente con la orden y premio con la bola. Exactamente. Ok, vamos a levantarnos tantito antes de trabajar, porque te voy a dar una nota. Dice Axel, Dani, pues pásalo por acá. El Rey es un perro de guardia. ¿Sale? Es un perro de guardia. Ponte un poquito más atrás. ¿Sale? Aquí nada más yo soy el, bueno, Ricardo es el manejador. A veces que yo agito. Ajá. Vaya pato, porque esta silla ya lo conozco. Ok, vamos a dar la orden del ladrillo. ¿Sale? Rey, ladra. 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 Eso, bien, ladra. Nada, 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 bien,
¿Sí, sí vieron lo que hicimos ahí? Digo, Rey, ahorita está aquí en la sala de casa. ¿Sale? ¿Y qué es lo que hicimos? A la orden. A la orden del ladrón. Sí. Ahí está. Vamos a hacerlo. Ahí. Sienta. ¿Sale? ¿Ladrón? Ahí, ladra. Eso, bien. Sí, sí me explico más o menos cómo va. Ahora le voy a exigir más ladridos todavía. ¿Suelta? Sí, suelta. También. Anclalo bien, aflójalo bien, un poco ya. Ponle correa muerta. Ahí le vamos a poner correa muerta, ¿por qué? Para que no se nos lastime. Está como. Ponle la correa alrededor del cuello. Eso, ahí. Ahora sí. ¿Ladra? ¿Rey, ladra? Nada, 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 eso. Sale. Y ahí ya suelo. Muy bien. El rey es un perro doble propósito. Y bueno, no sé si vamos a acomodar otra vez todo. Porque todavía no terminamos. Ahorita volvemos a trabajar con los cachorros. Vamos a quedar aquí. ¿Qué otros comentarios tenemos? Bueno, no sé si. Sí, Luis Mao, no sé si no, nos explicamos. Y bueno, ya conocieron al macho de aquí de casa, el papá de los cachorros. Bueno, nos dice nuestro amigo cubano, también puedes aprender a ladrar con una... Bueno, ya lo leímos, ok. José Andrés Ledesma Navarro, ¿qué horarios serían los más ideales para el entreno? Los que más te resulten, pero yo te recomendaría que al principio, donde menos gente tengas y menos distractores. Y ya como vais avanzando, ve aumentando esos distractores. ¿Qué quiere decir? Las horas, ¿no? En el caso de inicio, puedes iniciar 6, 7 de la mañana, está tranquilo. Y ya después, inicia, no sé, a las 10 de la mañana, 11, que ya hay más movimiento, más carros, ¿no? O al revés, horas pico. Sí, también depende mucho del clima. Si yo quiero preparar mi perro para trabajar en climas con temperaturas elevadas, pues lo trabajo más o menos calculando esas cuestiones de la temperatura. Yo recuerdo cuando competíamos, era trabajar el perro a las 12 porque no sabíamos en qué lugar íbamos a competir, entonces tenerlo preparado para el peor de los casos, para que el resultado fuera óptimo. Exactamente. Bueno, ¿dónde me quedé? Francisco Lugo le dio junto a... aquí está, George. José Antonio López Consuegra, caray, no me han llegado más mensajes. José López Consuegra, José Andrés Ledesma Navarro, ¿qué horarios? Ya lo acabamos de leer. Ajá. Capitán Eduardo Creus, capitán, he visto perros que se paran de frente del figurante a ladrar y saltan de frente de él sin morderlo. Es una conducta que generan algunos perros, o se les enseña, y se les enseña, ¿cómo sería? Las guardias. Las guardias o las búsquedas de mamparo. Exacto. Sí, esas, todo eso se les enseña. Todo eso les enseña. Acuérdense, con el tiempo vamos a ir manejando todo eso. Aquí está Martín Mesas, que es experto en guardia y protección. Todo eso lo vamos a ir viendo. El próximo transmisión nos toca ver comportamientos. Okay. Comportamientos. Y ya después, ahora sí vamos a iniciar con algunos otros, ¿vale? Bueno, vamos a ir rápidamente. Emilio Galde, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, nada que agradecer, hermano, al contrario, ¿vale? Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio, el que íbamos a hacer, tenemos un perro Rottweiler, okay. ¿Vale? Ese perro, en su test a mí me salió que es muy, MD, muy dominante. Muy dominante. Ajá, es muy dominante. Ok, pero yo lo quiero nada más para obediencia, no más. No más. El cachorro es dominante, tiene 2 meses. ¿Qué necesidad le harían a ese perro? Yo, bueno,
Yo les explotaría la... No, si se vale, pues digo, digo, se vale todo, si interactúan, aquí estamos viendo los mensajes. Yo levanto la mano primero. Okay. Yo primero les explotaría la necesidad de comida. Comida, claro, ¿por qué? Porque ¿quién es el que provee de comida? El líder, por lo general las mamás es el líder. Entonces ahí nos volvemos a ver y efectivamente comida, ¿no? Entonces la necesidad sería N1. N1, ¿sale? Allá enséñalo a la cámara. ¿Sale? Sería sí. N1. Esa sería su necesidad. Ok, ahora el refuerzo, ¿qué refuerzo sería? Podría ser juego. Para... Podría ser juego o apego. Apego, ¿no? Apego, sí. Bueno, le iba a decir apego. Ok, juego, apego. Entonces, R. R3, que es apego. R3, que acuérdense, el número 3 es apego. ¿Sale? Pero, bueno, en este caso, como es muy dominante, también necesito ponerle un... Bueno, cuando él no se preste. Ajá, cuando él no se preste. Que se hay una jerarquización, ¿no? Es R4. Yo en esa parte, cuando son cachorros que están empezando a mostrar que son dominantes, me gusta meter el juego, porque se van acostumbrando a manipularlos a base de juego. Okay. Exactamente. Los acostumbrando a que no sean tan rejegos, como digo. Exacto. Ok. Entonces, ahí puede ser R4, R5. Ya aquí hay dos cuestiones diferentes, ¿no? Ponle el que tú quieras, 4 o 5. Y ya viene el premio, que el premio sería... ¿Qué sería el alimento? La comida o el alimento. Entonces, P1. ¿Sale? Siempre la necesidad va a ser igual al premio. Siempre. ¿Sale? Ahí es como quedará esa formulación. Y más o menos así tenemos, si se fijan aquí ya había dos criterios diferentes en base a las diferentes experiencias. Acá entrena obediencias, más fuertes obediencias, y acá es guardia. Entonces, son cosas diferentes, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo llego a la jaula del perro Boris y yo veo, es un perro de guardia y protección, y veo esta fórmula, yo ya sé qué trabajar. Sí, y ya sé cómo es el perro, ya no sé de dónde idea. Exactamente, ¿sí? Ahora, si yo tengo, ejemplo, un perro sumiso. Ahí se trabajaría el apego. ¿Qué? Exactamente. El apego y más apego y apego y no apego y pego. No, apego. Ahí se trabaja otro tipo de fórmula, o sea, por decir, me ha tocado ver en el caso que me llevan otros a la escuela, que al ser sumisos, muchas veces se desespera quien lo está trabajando. Y terminan haciéndolo mucho más sumiso, o sea, al rato ya no quieren ni saber de collar ni nada. Exactamente, ¿por qué? Porque también se desespera, ¿no? Sí, exacto, es un ser vivo. Es algo que yo les decía a los cachorros o al perro, hay que iniciarlo sin correa. Sin correa, de hecho las obediencias, les soy honesto porque no se vale mentir, hay veces que los perros los dejamos sin comer uno o dos días. Para aquí está crueldad, pero ¿qué es lo que pasa? En ese momento quito correa y el perro va a ser por comida, como decía nuestro comadre, se va a volver loco. Ahí podría decirse que se crea la necesidad. Ahí, ¿no? Vamos a crear necesidad y va a decir, hey, y cada vez que me ve, comida. Quiero, va a entrar. De hecho, ahorita vamos a meter a Cronos. Y que coma de nuestra mano, es importante esa parte. ¿No? Exacto, Cronos toda la semana no lo trabajé porque estuve fuera, pero nunca probó una golosina. Toda la semana, entonces... Tuvo sin golosinas. Ahorita que me vea y va a entrar, pero sí, buscando. Por ahí hay una duda de Fercho Muñoz, creo que la puso un poquito antes. Dice, hola, tengo dos pastores alemanes, línea de trabajo, pero cada uno quiere imponer la jerarquía. ¿Qué puedo hacer para evitar una pelea? Esa era su duda, y quería ver si ya se lo habían contestado. Ok, Fercho, mira, acuérdate que los perros descienden de lobo y su naturaleza es la manada. ¿Qué edad tienen? Porque tienes que ver muchas de las cosas, su estado físico, su cuerpo. Ahí lo que tienes que hacer, que el líder eres tú, y tienes que empezar a socializar poco a poco, y cada vez que ellos intenten jerarquizar, en el caso de que hagan un ritual de jerarquización donde... se ven hasta levantados, se eriza pelo y cola hacia arriba, en ese momento debes entrar tú y a los dos darles jerarquización. ¡Ey, no! Y si es posible, una jaladita de orejas, una evitación de dolor, hasta cierto punto, a los dos. Eso es algo que es un error muy común que pasa con las personas cuando tienen perros y se les llegan a pelear. Llegan y regularmente corrigen al que está encima o al que va ganando la pelea,
y al otro lo apapachan. Entonces el perro se queda con la idea. El que apapacha dice, ¿ya viste cómo me defienden? Y el otro, nada más porque me agarraron, sino para el otro. Y entonces ese conflicto todo el tiempo. Pero si les dejamos en claro a nuestros perros, ni tú peleas porque aquí el que manda soy yo. Les queda más claro. Exactamente, a los dos. Sí, a ¿vale? los dos. Nos dice Luis Mau, nos dice, he visto que con juego en perros tan dominantes se sobreexcitan y entran en agresión, entonces, ¿qué le meto en lugar de juego? Yo creo que no es que se sobreexciten, la cosa es marcarles una línea, o sea, hay que equilibrarlos. Hay una jerarquización. Ahí hay una jerarquización, nada más, ojo, si el perro quiere empezar a ladrar, sí hay que dejarlo que se vaya hasta el cielo. Porque es lo que él quiere. Exacto, acuérdate, siempre he dicho, es más fácil bajar que subir. Entonces, déjalo que se vaya, ya que él sabe, entonces sí, pum, jerarquizamos y ponemos un límite. ¿Para qué? Para que no se, como tú mencionas, en ese momento se va a sobreexcitar. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. Pero ya después lo vamos a, es como el trabajo de, vamos a hablar de rienda defensa del manejador. El perro va pegadito al hombre de ataque, pegadito, y hasta que no... Pegadito al manejador. Al manejador, y va cuidando al hombre de ataque. Cuando hay la palmada es cuando muerde. Entonces, aquí es igual, hay que saber lo que... Hasta que no hay, exacto, hasta que no hay orden, él puede salir. ¿Vale? Alberto Patiño, buenas noches, Capitán Gustavote, gracias, mi querido Beto. Y bueno, pues llegó la hora de, no sé si quedó claro lo de la formulación, siempre hay una necesidad de refuerzos, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo entra a Cronos, ¿sale? Ponte, párate ya con él y agárrate el teléfono. Recorremos para acá, ¿verdad? Sí, vamos a recorrer tantito y yo ya tengo listo el premio, ¿vale? Todos los que quieran este tipo de premios ya están a la venta. ¿Sí? A Cronos no le va a poner pechera, no le va a poner nada. Ubícate a Cronos allá. Allá. Espérame, déjenme acomodo. Cronos. ¿O pie? Ah, sí, ¿no? Ahí observen, ¿no? Muy bien, refuerzo positivo, premio. Eso, viejo, ¿no? Bien. ¿Se observaron cuando es el no? ¿Qué hacen? Abajo. ¿O pie? Acá. ¿O pie? Así. Muy bien, eso. Eso, vean, aquí lo levanto un poquito y... Vean, empiezo a trabajar ya un poquito de focalización con él. ¡No! ¡De pie! Así. Eso. Muy bien, eso es. Aquí nuestro compañero que preguntó que entraba en excitación. Fíjense, yo cada vez me voy a tardar un poquito más. ¿Vamos? ¿Bien? Okay. Hasta que no se acomode, no lo voy a mandar. Así. ¿Sí? Y aquí me tardo cada vez un poquito más. Dúdame. Dúdame. Así. ¿Sí? Cada vez aquí, para que yo lo tenga más controlado, ¿sale? Él se salió, no va a haber premio. ¿Acá? ¿O pie? Duda. Así. ¿Sí? ¿Sí observan? Lógicamente yo tengo contacto visual con él. ¿Sí? Ahí ya una restricción, ¿no? Eso, una restricción, ¿sí? Vean el tipo de voz. Muy bien, ¿no? Acá. Eso, bien, muy bien. Cuche.
¿sí? Aquí ya lo empiezo a mantener un poquito más, ¿no? Abajo. So. Cushe. 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 ¿Sí me explico? Vean cómo cada vez lo empiezo a dejar un poco más de tiempo abajo. Cushe. Y ahí ya voy a restringir. ¡No! Cushe. ¿Vieron ese no? ¿Para qué me sirvió? ¿No? Así. Ahí veo que estaba en una mala posición. Aprovecho para trabajarlo y salgo. Doodle. 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 Cushe. Copié. Copié. Aquí, ¿qué hago? Hasta que él no se acomode donde debe ir, va a recibir premio. Eso. Eso, bien. ¿Sí me expliqué? Entonces, vean el cómo se va, qué tiene que hacer. Eso. ¿Sí? Y así lo voy a ir. ¿No? Bien. Así. Bien. Así. Esto. Esto. ¿Sí? ¿A pie? Bien. Así. Esto. ¿Sale? Ok. Agárralo, por favor, Ricky. ¿Sí? Ok, vamos a observar qué hace Ricky, lo que lo va a tener en los brazos. Ahí, ahí, déjalo. Un poquito más para allá. Quitar esta silla. Esto bueno, no sé qué me hace aquí. Cronos. Ven, Cronos. Ven, ven, Cronos, ven. Eso, ven. Eso. Agárralo bien, ¿no? Deja, eso. Así. Cronos. Ven. Eso. Ven. Mira, mira. Eso, ven. Cronos, ven. Eso, ven. Acuéstalo. Acuéstalo boca arriba. Ah. Cronos, ven. Ven. Eso, bien. Eso, ven. Ven, Cronos. Ven, eso, bien. Cronos. Mira. Eso. Con este no. Bueno. Ok. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a hacer un ejercicio rápido de búsqueda. Vamos a iniciar este cachorro con búsqueda. Ahora sí traje unas cajas para que ustedes vean la necesidad que voy a trabajar. Vamos a trabajar este pseudo que me encontré por ahí de cristal. Él no ha trabajado con él. Vamos a trabajar necesidad rápidamente. ¿Sale? Bájalo. A él por su... ¡Eso, bien! Por el investigativo rápido voy a trabajar... Le voy a decir, busca, cuando haya aroma, voy a apagar. ¿Sale? Ya tenemos necesidad de comida. Busca. No es desesperarse. ¡Eso, bien! Eso. Eso.
recibió ahí media aroma. Eso, bien, eso. Agárralo, Ricky. Ahí. Sale, observamos aquí rápidamente. Ya le cambié todo. Y ahora sí, mándalo a buscar. Pues no revientes. No. Vean cómo él empieza. Vamos a ver qué hace. Busca. Dice, aquí había algo y me pagaron. ¿Vale? ¿A qué le voy a ayudar? Busca. Busca. Eso, bien, eso. Déjalo. Vamos a reforzar ahí. Eso, bien. Eso. Cámbianos al último. Vean qué va a hacer Cronos ahí. Eso, bien. Eso, bien, Cronos. Dale, cambia. Eso, dale. Busca. Bien, eso. Aquí. Eso, bien, todos. Si observan el refuerzo que yo hago de apego, ok, cámbialo rápido y metan las 6 cajas, por favor. Vamos a meterle 6 cajas ahora. Lógicamente va directo ahorita, ¿vale? Busca Cronos. Eso, acá, búsquele. Eso, bien. ¿Dónde está? Eso, bien. Eso. ¿Verdad? Eso es. Vamos a reforzarlo. Eso. Eso, bien. Agarro. Ok. Trabajé estos ejercicios rápidos. Trabajé rápido con... Tengo otro pseudo que es benzodiazepinas. Dale, de hecho está hasta nuevo este. Dale, suéltalo. Dale, suéltalo. Vean, él ya trae el... ¡Eso, bien! ¿Sienta? ¡Eso! Cambia la caja. Eso es, vamos. Busca. Siempre busca para etiquetar. ¿Qué pasó? Busca eso, busca. Cuando llegue le voy a ayudar. ¿Vale? Él solito tiene que ir observando. Bien, eso. Eso, bien. Él sabe que me escucha y se sienta. Pero... eso a mí me sirve, ¿por qué? Porque es el principio que yo quiero que él haga ya en una detección. Entonces vean qué edad tiene. Como les digo, él no lo había trabajado. Busca. Ven, Bruno. Busca. Busca. ¿Está? ¿Acá? Busca. Acá, busca. Eso. Muy bien. Eso, dale. Vamos a hacer el último ejercicio, pónselo a ustedes primero. Eso, ándele a buscar, ándele. Busca. Es lo que yo les decía, él busca mi mano, no hay nada. Vamos a dejar que él explore hasta que llegue el aroma, observen. Eso, bien. Muy bien, Cronos. Eso es. Eso, bien. Listo. Quítate la goma. Eso, dale. Ya, se vaya Cronos y que venga Bala. Dale, espérame. Ojo, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Voy a hacer un truco. ¿Sí? Este aroma es el que él está buscando, entonces se lo voy a dar a oler. Dale, vámonos.
¿Por qué? Porque quiero que llegue la siguiente vez con esas ganas de que se quedó el aroma y seguir trabajando, ¿vale? Lo que se comentaba, la memoria a largo plazo, ¿no? Exacto. Se fue dando fuerza positivo del aroma. Así es. Dice José Antonio, dice, para el refuerzo sumiso, formularía sería N3, R5, P3. Sí, pero yo diría que comida, siempre un algo sumiso, golosinas. Sí, comida, golosinas en necesidad y los refuerzos, sí, mucho apego. Un saludo a todos los ponentes, gracias Alberto. Con doble formulación sería N3, R5, R3, P3, me refiero al caso del sumiso. Sí, nada más, acuérdate, la necesidad siempre debe ser igual al premio. Sí, lo estás manejando bien, sí. Vamos bien. O también N3, R1, R5, P3. Sí, también podría ser. Acuérdate que todo lo va a marcar el perro, mi querido cubano. Ferch Muñoz, ¿a qué edad se indicado trabajar una especialidad en el cachorro? Mira, nosotros trabajamos desde la etapa de transición a los 2 meses. Ve, estos cachorros tienen 3 meses y velos cómo están trabajando. Nos dice Adrián, es muy importante dejar que el cachorro gestione como en el ejercicio. Exactamente así es, mi querido Adrián. Bueno, ya llegó Bala. Igual, allá. Vamos a llamar. Bala, un pie. Bala, un pie. Eso. Así. Eso, no, así, no, si observaron, no se le premió hasta que no se levantó, vale, ok, no, así, no, así, eso, ok, no. Así. Ahí lo que hice fue una evitación de dolor. ¿Por qué? Porque estaba ella. ¿Sí vieron cómo no le di? Vean cómo ella quiere. Opie. Así. Sí, y ella cada rato se. Ella es muy hiperactiva y vean cómo me pide hasta que no se acomode bien, le voy a dar. Y aquí es el cambio, ¿no? Este es un perro ya un poco más dominante. Ok. Así. Ahí sí. Hola. Déjala. Quítaselo de la mamá. Búscale un pedazo. Sí. Dale. Tráela. Ya se lo comió. Bueno, ya, déjala. Suéltala. O pie. Vale, o pie. Ahí. Así. ¿No? ¿No? Así. Si se fijan, ella es un poquito más interactiva que Crono. ¿Ah? Duda. Así. Así. ¿Vale? Aquí entonces es necesidad comida. Dudon. Dudon. Así. Cushe. Por decir, ella a mí me gusta para agilidad. Ella. Sí. Brinca muy bien, brinca activa. Buenísima. Cushe. Eso. ¿Sí vean cómo la empiezo a tranquilizar un poquito? Ok. Aquí para que no me brinque, le bajo la mano nada más. Así.
Sale, para que no se me aburran rápido, vamos a trabajar aroma. Sale, Ricky, ponlo. Y ella, como es muy imperativa, lo va a agarrar más rápido todavía. Sale, pónselo. Busca. Eso, bien. Eso. Acá. Voy a hacer que entre un poquito, nada más está muy incómodo. Y voy a tratar de que ella deje de estar saltando. ¡Eso, bien! Vamos a reforzar, ¿por qué? Porque digo, acuérdense, conducta que fue reforzada se va a repetir. Ella que dice, aquí me dieron, aquí me siento, pero busca. Eso. ¿Y qué va a tratar de hacer? De meter otra vez. Eso. Eso, bien. Eso. Eso, bien. ¿Se fijan ahí? Hay mucha diferencia, ¿sí? ¿Ahí qué pasó? Ahí pasó, dijo, ah, ya me voy, ahorita va a regresar. Busca. Bueno. Aquí les voy a dar ciertas pautas, ¿sale? Ella, como está muy, muy hiperactiva, ¿qué voy a hacer? ¡Eso, bien! ¿Sale? ¡Eso, bien! ¿Sale? Agárrala, Ricky. Todavía Bueno, va. Busca, eso, busca, bien, vean cómo ella solita empieza, dice, ¿dónde está? Entonces, poco a poquito, no desesperarnos, si acaso ayudarle un poquito, ven, bala, bala, ven. Ella no busca dónde está. ¡Eso, bien! Si ven cómo el refuerzo, cambiarlo aquí al último, cómo el refuerzo lo meto en clase distante. ¿Sale? Busca. Busca. Ella también no había trabajado detección, ¿verdad? Ella es busca. ¿Para qué? Para que ella vaya agarrando y no pelarla hasta que... hasta que ella saque el ejercicio, porque dice, ah, él me va a dar, me siento y me va a dar. No, busca. Busca. Eso, bien. Eso. Vamos a ver qué hace. No cambiamos nada. Para reforzar el aroma, observe, eso, eso, bien, eso, bien. Salud, Ricky. Eso, observe nada que empieza a hacer ella. Investigar. Exacto. Busca. Yo observo aquí, ya no me voy a mover porque me muevo y me cuida a mí. Entonces, vamos a dejarla que su instinto investigativo lo solita vaya. Busca. Busca. Y aquí que dice, deme, por eso se sienta, ¿no? Busca.
Eso. Eso bien. Eso. Eso. Eso es bien. ¿Sí vieron lo que dijo que iba a hacer? No tiró la cajita. No, me metió la palita. Ok. Bueno, con esto. Con esto vamos a dar por terminado. Tráete, dame a, tráeme a Nala. A Nala, sí. Llévate a. Ven. A ver, pásame la pelota. Vale, vamos. ¿Sí observaron lo que hizo? La lista así, ¿ah? Ok, aquí algo bien importante, Ricardo nunca le quitó la pelota, sino al contrario, acarició y dijo, esto que estoy haciendo está bien hecho. ¿Vale? Así sin correr, trena. So, ya llévate a. Bueno, no sé cómo andamos de comentarios, pero ya casi terminamos. Ok, bueno. Vamos a traer a Nala. Nala, ven. ¿Alguien otra mal? No. Así. Ven. ¿Qué? Acá. Nala. Nala, acá. Acá. Así. Abajo. Abajo. Si sí sabes, ¿no? Ella, ella es una perrita más, más sometida, es mamá de algunos de los cachorros. Ven, dale. Tranquilita. Abajo. Hey, bien. Sienta. No, abajo. Ven. Dale. Sienta. Abajo. Ven. Sienta. Abajo. Oh, dale, termino. Ok, para la siguiente vamos a ver todos los comportamientos, de por qué se comportan, por qué. Todo, todo para seguir explotando todo esto. Ok. Sienta. Abajo. Abajo. Ah, ven para acá. Ven, ven, ven. Eso. Sí. Dale, vieron todo lo que se puede hacer. Dale, vamos a guardarla. Y con esto ya para despedir las transmisiones, ¿qué son? 9:40, pues sí, nos estamos larga. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Ay, se me perdió esto. Ok. Bueno, pues con esto damos por terminado lo que es la formulación de adiestramiento. Vamos con este, eso es ahí. ¿Y quedó? ¿Cómo es rápido? Bueno, pues no nos queda más que agradecer. Esperemos que esto les haya servido un poquito. Digo, para muchos a lo mejor el ver es aburrido, pero el hacerlo ya es otra cosa, ¿no? Eso nos pasa mucho en los cursos. Que a ver, préstame tu perro, y ya cuando ven a su perro trabajar, hacer las cosas, y le dices, ahora hazlo tú, es cuando se nos traban un poquito, ¿no? Les cuesta un poco. Y lo que siempre decimos, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ya se dio una idea de cómo hacerlo. Exacto. Por estar diciendo mucho, ese señor, sí, esto, ya ahorita lo vieron con un cachorro realizado, y ya ve que sí funcionan, la formulación. Exactamente, qué es lo que hacemos. Y bueno, para la siguiente transmisión, vamos a ver lo que es los diferentes tipos de comportamiento que hay en un perro para conocerlos, saberlos leer
y a partir de ahí aprovecharlos, ¿no? Explotarlos. Porque muchas veces me he encontrado con compañeros, con hermanos que me dicen, bueno, es que yo aprendí a entrenar con fulano, sutano y demás, pero te enseñó el porqué de las cosas, los fundamentos de las cosas, las bases, el porqué, no, pues que no, bueno, pues ahí es donde... No, hay veces que están casados con una sola técnica y dicen, yo trabajo todos con, un ejemplo, con Kong, y nunca trabajo con comida, y... descartan algunos perros porque dicen ese no sirve, pero no, tal vez ese perro sirve, pero su motivador, su atractor va a ser más intenso para él si es comida. Exactamente, y muchos también dicen, bueno, es que al rato si el perro encuentra comida, ¿qué va a pasar, no? Bueno, sí, ya bueno, cuando pasa eso se maneja un rechazo de alimento más adelante, una discriminación de alimentos, dependiendo ya sea en qué la especialidad, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, ok, pues no sé si alguien más tenga duda, pero ahí los que están viendo, para que antes de que terminemos el programa no se queden con dudas. Claro. ¿Alguna por ahí que quieran aclarar? Sí, sí, de hecho hemos recibido así como que están aburridas sus conferencias y demás, porque ustedes quisieran ya ver algo como lo que hicimos en el diplomado, ¿no? Ya perros terminados trabajando ya en aeromóviles, trabajando anfibios, trabajando otras cuestiones, pero si no hacemos esto... Esta es la base. Es la base, y como les decía, la verdad es que muchos piensan o tienen la ideología que AECA está por cuestiones monetarias. No, aquí no lo hacemos por eso. La realidad es que lo hacemos por el apoyo a la canofil, el apoyar a nuestra gente, que es algo un poquito complicado, ¿no? Si fuera por interés voluntario, cobraríamos por darles el enlace de Zoom. Exacto, así de sencillo. Sí. Y muchos no hacen, ¿no? O muchos tienen unas ideologías medias locas de que nada más yo sé, nada más yo soy el mejor, yo soy, ¿y por qué le voy a enseñar? ¿Y por qué tú no sabes? No, la verdad es que aquí es nuestro hobby, hasta cierto punto. No es mi mundo de sobrevivencia. La verdad es que en lo personal no dependo de... Mi economía no depende de los perros. Entonces, pues eso nos hace ciertas ganas para seguir impulsando, seguir echándole ganas, ¿no? Y bueno, pues los dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos como todos los jueves, contentos. Mañana tenemos muchas actividades. La siguiente semana yo creo que no va a haber transmisión, yo les aviso por favor, porque vamos a estar fuera, vamos a estar precisamente en capacitación, y será hasta dentro de 15 días. Pero yo les aviso por favor. Y si no, pues hacemos una rapidita donde estemos. No, y de todos modos, aunque no haya transmisión, les recordamos que en la página de la asociación están en el Messenger, ahí nos pueden dejar las dudas y ya las podemos, el día que toque la transmisión, o si es algo muy urgente, ahí con todo gusto se las aclaramos. Exactamente, y también por ahí tenemos el campo ahí en Tulancingo, los que quieran ir los sábados y domingos, allá si no están servidores, está Martín, para que puedan llevar a sus perros, puedan trabajar, puedan pues despejar algunas dudas ya en específico, ¿no? Podemos trabajar cualquiera de las disciplinas que hemos visto aquí. Exactamente, bueno. Pues un gustazo, saludos a todos, buenas noches, por aquí nos dice Adrián, muy importante, dice excelente noche y como siempre un gusto versos, Luis, gracias, buenas noches, hay que agradecer, Armando Ramírez, buenas noches, gracias por el tiempo y plática y las respuestas, Roberto Ramírez, excelente transmisión, muchas gracias por compartirnos sus comentarios, Juan Carlos Martínez, gracias capitán, nada que agradecer, al contrario, estamos a la orden, cuídense mucho y a ver quién le va a dar pausa ya. Estaba clavado viendo los comentarios. Sí, no, bueno, pues, y excelente fin de semana.